bienvenidos nuevamente a Diferente Versión. Bueno, ya hemos acabado la primera parte, realmente aún nos quedan bastantes cosas que hacer, pero es real que hemos detectado cosas ahí dentro, lo que esto local y demás. Sobre todo con la cámara térmica, el sensor campo magnético ha detectado. Y luego con la cámara térmica sí que he descubierto varios cuerpos, parte de la cabeza con, digamos, medio cuello. Sí, porque normalmente no se ve. Sí, normalmente, solo pasa una gramonte. Sí, solamente se ve medio cuerpo. Que es medio cuerpo, o sea, no la cogemos entera. A ver, lo que es cabeza más parte de cuerpo. A ver, normalmente cuando se capta alguna energía de estas, con forma tipo humana, nunca se ve entera, con piernas y todo. Siempre se ve una parte, porque alucino. Es así. Eso lo pueden saber los investigadores que tratan con esto. ¿Qué era ahora aquí en el hotel? Bueno, estamos aquí de 5 estrellas, que vamos, aquí hay sí, mucho piscina tema. Olímpica de no sé cuántos metros, una pasada, a ver si llegamos, pero bueno, vamos a hacer un recorrido ahí, porque aquí se quedaban gente que venía a jugar al casino. En vez de marcharse a casa, se quedaba a pasar la noche aquí. Claro, gente de nivel adquisitivo. Y muchos no salieron. Sí, pero lo que quiere decir que se quedaba aquí por la noche con un par de 5 estrellas porque venía con mucha pasta. Bueno, aquí no... pues nada, vamos a empezar. Bueno, espera, que voy a coger la cámara y... espérate un poco y ya la coges tú. Un recorrido. José, pues ¿qué te parece? La verdad que las sensaciones... Yo es que el casino este tiene algo especial, hay algo aquí, pero que no es nada bueno, José. Pero pues nada. No es nada bueno, Lo pasado experimentemos. No es nada bueno. Y bueno, vamos a ver qué tal resulta la experiencia. Que aquí no estuvimos, en el hotel, es la primera vez que hemos entrado aquí. Sí, esta es la primera vez. Podemos ver que es un hotel 5 estrellas, está la entrada principal. Igual aquí hay mucho más tema de lo que... Sí, bueno, a ver qué tal nos va con la Speedy Boss. Bueno, le dejo al compañero la cámara para que siga grabando y nosotros, compañero José y yo, haremos las preguntas aquí dentro. Bueno, vamos para adelante. ¿Vas a coger la, la linterna? Sí. ¿Algo recorrido? Sí. Vamos a mirar con la... Bueno, sobre todo intentar no hablar mucho, O sea, ir las preguntas que sean, dar un poco de tiempo, ¿Vale? Bueno, vamos. Con la linterna, sí, José. A ver, vamos allá. Ah, esta es la recepción del hotel. Esta es la recepción. Aquí podemos ver lo que es la recepción del hotel. Aquí tenemos un gran salón también. ¿Qué pasaría esto? Claro, esta es la primera que hay. Vamos a hacer un recorrido todo aquí. A ver, voy a poner el sensor de grupo. Mira, vamos. Mira, se ha disparado, ¿eh? A ver, José, dale otra vez. Marcan. Vamos a ver aquí. Ahí, mira. Aquí puede ser. Es que está llenísimo de energía, la verdad. Esta es la salita de la... Aquí hay escaleras para bajar abajo. Y una fila que se da por ahí para bajar. Bueno, vamos a preguntar aquí, ¿no? Vamos a empezar con la... Vale. ¿Hay alguien aquí? Sí. Sí. Os acaba de decir que sí, José. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Estamos bien nosotros? ¿Queréis comunicaros con nosotros? Dinos tu nombre. ¿Cómo te llamas? Son voces muy bajas. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Quién eres? ¡Madre mía, qué cabreo! ¿Estás enfadado con nosotros o qué? Escucha, acaba de hablar. Dar tiempo, dar tiempo. ¿Por qué nos has dicho guau? ¿No quieres que estemos aquí? ¿Te molestamos? Madre mía. Vaya voz que ha salido. Una voz, ya los he dicho que hay algo aquí muy feo, Dinos tu nombre. ¿Qué ha dicho? No muy mal. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo te llamas? Déjame aquí.
¿Dónde? ¿Cómo te llamas? Jorge José. Estamos aquí en la mesa de recepción. Dinos cómo te llamas. José, ponte más cerquita. Más cerca con Miguel. ¿Quieres decirnos algo? ¿Quién está en este hotel? ¿Eres el antiguo...? ¿Cómo? ¿Has dicho? Da tiempo. Vais muy rápido. ¿Eres el antiguo dueño? Danos tu nombre. ¿Por qué no quieres que estemos aquí? Solo queremos comunicarnos contigo. ¿Cómo? Pues con esta radio. Esta radio que se oye es la que comunica contigo. José, con tú puedes hablar a través de esta radio. Para que te se vea, José. Dinos, ¿cómo te Hola, llamas? Miguel Ángel. ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Dime cómo me llamo yo. ¿Tú lo sabes? ¿Me estás viendo? ¿Cuántos somos? Tres. ¿Cuántos somos? Le ha dicho tres, José. Ha dicho... Un poco bajo, pero le ha dicho tres. ¿Ha dicho? Hola. ¿Podemos hacer algo por ti? Ha dicho algo, ¿eh? Paso. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Vamos abajo, compañero. Hay algo muy jodido aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí hay algo muy mal. ¿Tú la conoces, la radio? Sí. ¿Podemos bajar a la padre? ¿Tu padre ha dicho? Mira, no hace falta moverse mucho, ¿eh? En un lado que estemos... Sí, no hace falta tanto. Estamos teniendo una comunicación perfecta. Estamos en el hotel. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Podéis decirnos cuánto tiempo llevas aquí? A ver. ¿Sí? Clara. ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes quién soy yo? Mira el dar tiempo. Aquí hay algo muy feo, José. ¿Hay alguna persona mala en este lugar? ¿Te aquí? ¿Cuántos jugadores hay aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Bajamos? ¿Bajamos? Sí. No sé yo lo que he dicho. Digo, bajamos y dice sí. Vamos a bajar. Hey, José, ¿has oído? Estamos bajando. Dice, bajamos y dice sí. Dime si te molestamos. Vamos a poneros aquí. Poneros ahí en lo de la barra. Estamos en la mesa de bar.
Madre mía. ¿Qué tiene ese turno? Por favor, ¿puedes hablarnos? ¿Quién les puede servir? Da tiempo, Miguel, da tiempo. Si me quieres hablar, puedes hacerlo por esta radio. ¿Puede servirnos alguna copa a alguien? ¿Tenemos sed? No sé. ¿No hay ningún camarero? ¿Algún camarero? Está viendo la señal. ¿Qué camarero es aquí? Me parece que lo han hecho. Más arriba, más arriba. Vamos arriba. Para arriba. De la recepción. Vamos para arriba. En recepción es donde. ¿Qué hay aquí? Os puedo asegurar que aquí hay algo muy feo. Y aún nos toca las psicofonías. Que creo que va a ser tremendo. Tope, ¿no, José? Qué energía, ¿no? Mira. Está buscando. Mira, enfrente. Mira, tope. Cuando sube. Sí. Ahí enfrente, ahí enfrente. Bueno, vamos para arriba. Aquí abajo no hay. No, José, para arriba. Aquí no hay, es arriba donde hay. José, arriba. Arriba porque aquí no la señal ninguna. Creo que lo que se concentra aquí está arriba. Pero aquí hay dos puertas abajo. ¿Puedo contestarnos a alguien? ¿Por qué no nos habla? Hola. Entrada, dicho. Entrada. Que nos pongamos en la entrada. Vamos para allá. Que nos pongamos en la entrada. Donde nos hemos puesto la primera vez. Vamos a la entrada. Sí, vos acabas de salir ahora. Sí. Ay, vale. Ya verás, sí. Hoy la liamos. Hoy la liamos. Vamos a la recepción. A ver, yo creo que aquí puede ser que. Sí. Ay, de aquí, compañero. Oh, otra vez. ¿Ha dicho? Hostia. ¿Por qué no le dices para palabras? Aquí es donde sale más en el. Así que. ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Estáis en paz? ¿Tienes algún nombre? ¿Borde? ¿Cómo? ¿Borde? ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Juan? ¿Has dicho Juan? ¿Cómo has dicho? No. Oh, se está disparando. ¿Puede darnos una señal de alguna forma? ¿Puede darnos una señal? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿O a quién le puedes comunicar? Dime tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Puedes repetir? Juan. Se llama Juan. Acercaros, que estéis por aquí cerca. Podéis comunicaros con la radio que tenemos aquí. Con esta radio podéis comunicaros. ¿Queréis que hagamos algo con vosotros?
¿Cómo? Primo. 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 Dinos algo más claro, que no te entendemos. ¿Cómo se llama el compañero que tengo enfrente? ¿Cómo se llama este compañero? Voy a hacer una prueba con las primeras que yo estoy haciendo alguna marcha libre. ¿Qué estoy haciendo con la mano derecha ahora? ¿Sabéis lo que estoy haciendo con la mano derecha? ¿Qué hago? ¿Me estáis viendo? ¿Tú eres? La chica. ¿Tú sabes lo que estoy haciendo con la mano? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué estoy haciendo con las manos? Bueno, Miguel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Perro. ¿Cómo? ¿Es perro o perro? ¿Eh? ¿Estás borracho? ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Estás borracho? ¿Has bebido mucho? ¿Sabes que estás muerto? No. Ha dicho. No, no. Ha vuelto a repetir cosas. Bueno, Miguel. Pues nada, compañero. ¿Quieres decirnos algo antes de quitar la radio? Voy a quitar la radio. No podré oíros. Decidme lo que necesitáis. Bueno, chicos. Miguel. José, bueno, compañeros, despediros. Hemos ya pegado unos minutos. Hemos ya pegado unos minuticos ya. Despediros. Bueno, pues nada, compañeros. Muy bien, pues hasta la próxima. Estos dos trabajos y ya, pues, quedamos para la próxima ya, la próxima. Para otra salida, que ya iremos hablando. Ya lo diremos. Y ya lo diremos en la próxima. Entonces, bien, hasta la próxima. Ha comentado. ¿Eh? Sí.